Yo quiero cantarle al mío, gracias por su amanecer. En su suelo vi la luz y me está viendo crecer. Todo el mundo puede ver en cualquier lugar belleza. El alma nos ha enseñado a apreciar desierto. Quiero cantarle a mi gente, a mi cielo y a mi mar, a tristes anocheceres y a un alegre despertar. Ensenada es el lugar donde nací ayer. El destino caprichoso me dirá el mañana. Si el destino no muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en esta tarde de viernes con neblina y así es el clima de Ensenada. Bienvenidos a su programa Lánzate, mi nombre Jorge Díaz. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde el Foro 5 de CNR Canal 73 para el estado de Baja California a través de la empresa de cable Easy. Gracias, en Ensenada está clima fresco, sí, neblina también. Y deseándole que la semana esté transcurriendo lo mejor para usted, desearle un buen fin de semana. Saludo a Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal la escuela? Mañana tus clases de inglés también, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo vas? Espero que no me vayas a decir cosas en inglés porque yo no le entiendo, ¿eh? Bueno, le saludo a usted con mucho gusto. Agradecer el favor de su atención en este su programa. Saludo con gusto a las personas que nos ven, tanto en Tecate, en Tijuana, en Mexicali, Playas de Rosarito, mi estimado Mario Rivera, producción allá en cabina, muchas, muchas gracias a los que nos ven para el sur de la península de Baja California, gracias en La Paz, por supuesto, gracias en San Quintín, también Isla de Cedros, gracias los que nos ven en San Luis Río Colorado, los que nos ven en Sinaloa a través del internet, muchas gracias, les agradecemos esa preferencia. Y pedirle, solicitarle, no le cambie, continúe la programación de CNR, en esta gran familia de CNR. Pues vamos a empezar en este viernes donde, fíjese usted, de verdad que en ocasiones el hacer una acción y que no haya una reacción o que no haya una respuesta por la autoridad, conlleva a que la gente haga lo que quiera, lo que se le antoje. Me manda un residente de esa zona. En la carretera entre Ensenada y Tijuana, en el kilómetro 85, hay un negocio que se llama Cuatro Cuatros. Me mandaron unos videos, se les voy a decir a Santiago que los mande en lo que yo se los voy platicando. Pero igual, quiero que tienen audio los dos, Santiago, ¿verdad? Vea estos videos, escuche. Y esto es una zona de la carretera libre que si usted va circulando y ve un claro en donde se puede orillar
por cualquier situación de su vehículo, un desperfecto, o igual manera en la noche usted llega a tener algún desperfecto en su vehículo, ya sea en una llanta de rodamiento, y usted va por ahí y ve el claro, se orilla pensando que está libre, pero no. Hay unas personas que prácticamente pusieron unas rocas grandes y generan un peligro. Y la pregunta es, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Adorno, la pregunta es el gobierno del estado de Adorno, la pregunta es la Guardia Nacional División Carreteras de Adorno, o con quién se habrá arreglado. Al parecer, se presume que quienes instalaron estas rocas fueron este negocio de viñedo de cuatro cuatros. Vamos a escuchar los audios y luego las fotos. Adelante. Se puede apreciar rocas a la orilla de la carretera, posiblemente sea con un fin. Los pequeños fantasmas ahí. Y aquí hay más. El otro costado de la carretera está destruido por estas rocas. Es frente de Olímpico. Y el otro lado, frente a viñedos 4-4, también lo podemos observar. Eso. Loco. Y de este lado también hay una, dos. ¿Qué le pareció? Muy ilustrativo estos videos de un ciudadano que hizo el favor desde ayer en la noche de enviármelo, y ahorita está viendo usted las fotos. Y aquí la pregunta, veo cómo están colocadas, ahorita vamos a ver la foto, las piedras, y están desde la orilla, y no son unas piedras pequeñas, son grandes. Ahí, si usted va en la noche, como ahorita que es neblina, y tiene un desperfecto su vehículo, y ya dice, me voy a orillar, pues olvídese, porque ahí seguramente se va a generar un accidente fatal, y es en ambos lados de la carretera, en los acotamientos, en las orillitas, y ahí se ve que está toda esa área despejada para poder circular. Vemos otra foto, Santiago, por favor, y vemos que cuatro cuatros, de acuerdo a lo que están enviándome las personas de ese, de eso, ahí está, miren, de esa parte, vecinos de ahí, nos hicieron este envío de esta situación, y ahí están las piedras, ahí están las rocas, ahí como para no dejar que nadie se estacione ahí, y eso es la verdad, atentan contra las personas que circulan en esa carretera de Ensenada a Tijuana. Ahí está por los dos lados, en ambos sentidos. Aquí yo escribí una redacción, ahorita se los voy a mostrar, ahorita le voy a dar la lectura, aquí está. Pues los probables responsables de que se pueda suscitar un accidente vehicular están señalando la colocación de manera intencional estas grandes rocas en ambos lados de la carretera libre Ensenada Tijuana, kilómetro 85, en donde se encuentra un viñedo, como lo dije, de cuatro cuatros, sin los permisos del gobierno federal y estatal para la colocación de grandes rocas, para evitar que vehículos se puedan orillar en caso de un desperfecto mecánico. Un llamado a la Guardia Nacional, División Carreteras, y al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, para sancionar a los responsables de lo denunciado, como también el retiro de dichas rocas que son un peligro para los automovilistas. Ya vieron los videos, están viendo las fotos, y ¿qué me mandan de mensaje? Frente a cuatro cuartos ubicados en la carretera libre Ensenada, Tijuana, aproximadamente al kilómetro 85 en el ejido Nueva Ley de Reforma Agraria, conocido como El Tigre, los dueños del lugar están bloqueando la vía pública a los costados de la carretera transpeninsular por parte de los dueños del viñedo cuatro cuartos. Es inaudito que estén negando el espacio público a las personas para orillar, sea a un costado de la carretera en caso de accidente. Estas mismas también pueden provocar un accidente. Hay piedras grandes en ambos lados de la carretera, frente al viñedo y al hípico. Yo soy residente de esa zona
y esto puede provocar un accidente, ya que por las noches no hay un señalamiento que indique que las rocas están en esos lugares. Esto es lo que me mandaron de mensaje. Usted, ¿puedes poner otra foto, Santiago, por favor? La que creo que está esta, mira, esta está muy, 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 por ahí la tienes también. No sé si mandé. Okay, esa déjala, mira, esa está muy, muy ilustrativa. Manuel Balboa nos dice, qué mala onda de cinco de los mensajes, nació mala onda, no sé, no lo entendí aquí. Qué mala onda de no sé qué dice aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos dando cuenta de lo que está pasando ahí en 4-4. Y también, o en otro tema, creo que ya te lo mandé, Santiago, te lo mando ahorita, que tiene que ver con que en Villas del Prado 1 están vendiendo un área verde y ya están poniendo en alerta a los vecinos. Lo que está pasando en la ampliación moderna, lo que está pasando en Piedras Negras con Cuatro Ciénegas, aquí me mandan un reporte, con todo gusto lo puedo pasar, con todo gusto esto, y tiene que ver con, a ver, ahí está, que ya aquí lo había puesto, ahí está, me mandan ese aviso que están en los grupos de WhatsApp en los que viven en el fraccionamiento Villas del Prado 1, ubicado en el municipio de Ensenada. Los van a dejar sin la área verde que por ley les corresponde. Las preguntas, ¿quién o quiénes están permitiendo que se estén vendiendo las áreas verdes y parques que se encuentran en las colonias y fraccionamientos en Ensenada? ¿Dónde van a jugar los niños? Lo dije al presidente. Yo creo que habrá que ir de nueva cuenta, porque pues, para ser en Baja California y en Ensenada, pues hay funcionarios que se quieren hacer de la vista gorda o simple y sencillamente se están escudando en estas lagunas legales o jurídicas, o cómo lo están haciendo para desincorporar áreas verdes que por ley le corresponde a estas zonas. ¿Dónde las personas adultas mayores podrán caminar? ¿En dónde las personas adultas podrán caminar? ¿Dónde las familias tendrán un lugar para convivencia? Pues no, así es. Y luego me mandan el mensaje. Nos acabamos de enterar que quieren vender nuestra única área verde que tiene el fraccionamiento Villa del Prado 1. Está en la segunda entrada por donde está el Calimax. Ahí van niños a jugar y personas jóvenes y mayores lo utilizamos para hacer ejercicio. Es la única área verde de esa zona. Y miren, aquí también, Santiago, hoy puse esta publicación de que aumentan los asaltos a estudiantes en el fraccionamiento Los Encinos en Baja California. Creo que esa ya la tiene, Santiago. A ver, ahorita te la mando. Y esta publicación la hice el día de hoy. Ahí te lo mandé. No sé, es el fondo con letras negras. Y resulta que en una escuela preparatoria que se encuentra en el fraccionamiento Los Encinos, hay una primaria, un jardín de niños, pero en la preparatoria ya se están dando asaltos a estudiantes. El día de ayer fueron víctimas de dos personas que traían arma punzocortantes y los amenazaron a dos jóvenes preparatorianos o del bachillerato que está ahí y les quitaron su dinero, el que llevan para la escuela, y sus teléfonos celulares. Afortunadamente, reaccionaron bien estos estudiantes, en donde no opusieron resistencia y les entregaron. No sé si ya pusiste las letras negras, el fondo negro, por favor. Y esto porque hay una nula presencia policíaca, tanto municipal y estatal. Y me están informando que, dice, debían de regresar a la estación a la policía y sacar a los soldados, ya que ellos no atienden ningún reporte. Y si les dices que vas a levantar un reporte, te dicen, marca el 911. Ahí están unos soldados, no sé si son de la Guardia Nacional o del Ejército, pero me voy a dar mi vuelta porque ¿para qué carajos tienes ahí un grupo destacamentado que se supone que están en atención a la sociedad en este tipo de situaciones y que simple y sencillamente se lavan las manos y dicen, háblale al 911 y ellos? Quiere decir que si está pasando un delito o un atraco o un asalto o,
o que estén violentando la integridad física de una persona, ellos no van a actuar hasta que agarren y les hablen del 911. Ese es el sentido común de la reacción de la policía. Y acaba de pasar la reunión plenaria de seguridad, el ayuntamiento que ofreció el alcalde, lo entrevisté también. Pero entonces aquí hay una contradicción, una muy fuerte contradicción por lo que acabo de poner. Y pues dice acá José, dice, ¿cómo creen que van a ir si están custodiando a la presidenta? Perdón, dice, al presidente. Y su lema es, yo soy para el pueblo y los pobres, ¿verdad? Luego dice otro comentario que escribieron en esto que acabo de escribir. ¿Ya está el fondo? Dice, ¿cómo van a ir si se la pasan en el malecón, en el bulevar costero, extorsionando carros con vidrios polarizados y con placas americanas, especialmente la policía estatal? ¿Verdad? Entonces, dice, se requiere una unidad para la entrada y salida. La seguridad de los estudiantes, de cualquier ciudadano, es prioridad. Dice, pero ahí están los soldados en la comandancia. Denuncien con ellos, la policía no hará nada. Pues ni los soldados, ¿eh? Ni los soldados. Hacemos un breve corte y regresamos. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Dejar un testamento es, ante todo, un acto de responsabilidad, un acto de conciencia, de previsión, pero sobre todo es un acto de amor. Es un acto profundo de amor a nuestras familias, a nuestras hijas e hijos, a los seres que nos han acompañado durante toda nuestra vida. Y por eso lo vamos a difundir. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Concretemos este acto de responsabilidad, nobleza y amor a nuestros seres queridos. Hagamos todos nuestro testamento.
El reporte del precio promedio del combustible por litro que se vende en las gasolineras en el puerto de Ensenada. Premium en 24 pesos con 49 centavos, Magna o regular en 21 pesos con 69 centavos, mientras que el diésel en 23 pesos con 19 centavos. Los precios están sujetos a cambios según lo marque la Comisión Reguladora de Energía. El pronóstico del clima para lo que resta de la tarde-noche de hoy, viernes 6 de octubre. Para el puerto de Ensenada, el termómetro marca al momento 23 grados Celsius con una mínima de 20. En el ejido Herendira, la temperatura promedio es de 28 grados Celsius con una mínima de 22. Y Camalú, 26 grados Celsius al momento con una mínima de 19. Mientras que San Quintín, 23 grados Celsius con una mínima de 19 por la noche. La divisa americana es cortesía de Lánzate hoy viernes 6 de octubre, a la compra en 17 pesos y a la venta en 18.23. El reporte del cruce fronterizo por la garita de San Isidro al momento. Línea estándar presenta un tiempo de espera de 60 minutos y 5 puertas abiertas. Railline tiene una espera de 60 minutos y 5 puertas abiertas. Mientras que Sentry, el periodo de espera es de 15 minutos y 12 puertas abiertas. Si usted va a pie, el tiempo de espera es de 30 minutos y 7 puertas abiertas. Diputado federal Isaías Bertín. Algunos apartados se están legislando del Código Penal, donde se regula para que los drones de una u otra forma no cuenten con los fondos de protección, no cuenten con cámaras de vigilancia, con GPS, y queda prohibido con penas de 10 hasta 20 años de prisión transportar cualquier químico que sea corrosivo o explosivo con la finalidad de dañar a algún particular o alguna propiedad. Queda totalmente prohibido transportar cualquier uso, cualquier droga, cualquier narcótico o derivado de los narcóticos. Es importante comentar, hoy en día hay laboratorios criminales que se encuentran en la sierra, que se encuentran en lugares de muy difícil acceso. ¿Y qué hacen los criminales? Utilizan estos drones para poder hacer llegar tanto la materia prima para poder, en este caso, producir fentanilo, producir cocaína, producir cristal, este tipo de drogas. Entonces, todo el uso indebido que se le dé a estas herramientas, a estos elementos, va a ser castigado y es por eso que se está buscando su regulación. Para puntualizarlo, diputado, en estos momentos esto no sería sancionado. En estos momentos no. No hay una ley que regule este uso de estos aparatos para en ese sentido. Es por tal que tenemos que ponerlo al día para el crimen organizado. ¿Por qué hablamos de día? Porque pareciera que siempre van un paso delante de las autoridades, pues siempre van un paso delante de las autoridades encargadas de vigilar esto. Entonces, nosotros como diputados, como poder legislativo, tenemos que estar al día en este tipo de acciones, y no solamente las acciones criminales, sino las acciones cambiantes de la sociedad. También se está buscando legislar lo que es la policía cibernética, todo lo que vemos actualmente, los ataques cibernéticos, las difamaciones cibernéticas, los fraudes cibernéticos, se está legislando en esta materia y estamos avanzando. Tenemos que estar al día en todo sentido. Por otra parte, diputado, se revisa en lo que sería la ley de ingresos 2024 este incremento a los rendimientos de los ahorros que pasaría del 0.15% al 1.48%. ¿Su postura al respecto? Mire, el tema del presupuesto que viene es un presupuesto que consideramos equilibrado, conforme a la política que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una propuesta que él viene y pone sobre la mesa, pero está a discusión y va a sufrir modificaciones seguramente. En el periodo de la primera semana de noviembre, en la tercera semana de noviembre, vamos a vivir lo que es este debate con la oposición y debate interno del grupo parlamentario que está en el poder, en el control del público. Sabemos que para Baja California y para muchos estados del país viene el tema de reducido el presupuesto para seguridad. Es algo del cual estamos de acuerdo, que vamos a ponerlo en la mesa y lo vamos a plantear, porque tenemos que evaluar un presupuesto acorde a las necesidades de nuestro estado, de nuestra ciudad y de nuestro país. Entendemos que hay otro tipo de prioridades, entendemos que hay situaciones donde el poder sacar las causas que genera la violencia y que esto venga reportando programas sociales, porque la estrategia del
atacar las causas que generan la violencia desde raíz, y esto se llama mejores oportunidades para los jóvenes como las becas Benito Juárez, apoyo a personas con discapacidad, apoyo a madres solteras, apoyo a adultos mayores. Esto con la finalidad de reforzar el tejido social, de sanar el tejido social y tratando de quitarle esa tentación a las personas que puedan impulsar el equipo organizado por necesidad económica. Es mortal. En lo particular, postura personal sobre este intento de incrementar lo que serían los impuestos a los ahorros de los mexicanos y mexicanas. No, mi postura es en contra, en ese sentido. No podemos nosotros venir a dañar el patrimonio de las personas o venir a incrementar hasta cierto punto los gastos que tienen ahorita los mexicanos. Si bien es cierto, hemos tenido un aumento en los salarios mínimos y demás prestaciones, pero la postura en lo particular es en contra, en ese sentido. Gracias. Diputado Isaías Bertín, diputado federal por Baja California. Pues importante lo que acaba de cuestionar el periodista Gerardo Sánchez, y pues va llegando ahorita el informe. Acabo recién publicar lo que usted hizo con su participación en tribuna con respecto a esta ley. Ya nos quedó muy claro el tema, la discusión. Ahorita escucho que le preocupa el que disminuya el presupuesto para seguridad. Es importantísimo esa parte. También igual, ¿cómo lograr que no haya impuestos? Mira, Jorge, más que una disminución para el presupuesto de seguridad, no es que exista una disminución propiamente para el tema de seguridad, sino que se está equilibrando en distintos rubros donde se considera la política del presidente y de la cual estamos de acuerdo, que es un tema de seguridad. Al tener mayor bienestar, al tener mayor equidad, al tener una mejor calidad de vida, abonamos una mejor seguridad. Eso es indiscutible. Pero estábamos acostumbrados a que las administraciones anteriores tenían una guerra frontal ante el narcotráfico, como el tema de Felipe Calderón. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el presupuesto que se tenía para poder reforzar la seguridad o el combate a la inseguridad y el tema de sus adherentes, como lo que es el bienestar social, mayores obras, mayores oportunidades, becas, educación, pongámosle el adjetivo que consideremos, se usaba simplemente para el tema de poder administrarse en materia de guerra. ¿Qué pasa? Mayores armamentos, mayores patrullas, más chalecos y demás. Entonces, hoy en día lo que está sucediendo es empezar a equilibrar ese presupuesto. Pero ojo, eso no quiere decir que tengamos que descuidar la inmediatez, y esta inmediatez es poder hacer frente a las situaciones que nos presentan las distintas temáticas. Por ejemplo, el crimen organizado, cómo se ha empoderado de algunas zonas, de algunos países, de algunas partes de Estados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que también los policías municipales, las policías locales, que es donde consideramos que está el meollo del asunto, donde realmente es complicado, cuenten con las herramientas necesarias. Es por tal que vamos a dar el debate en esta próxima aprobación del presupuesto federal 2024, para que las policías locales, las policías estatales, cuenten con las herramientas necesarias, pero tampoco se descuide la parte medular del combate a las situaciones que desde raíz nos llevan a la inseguridad. Te quiero agradecer la atención y pues lo dejo que llegue aquí. Gracias, igualmente gracias. Hasta luego. Ahí lo tienes, la llegada del diputado federal Isaías Bertín Sandoval, y ahí va arribando para el CNR Canal 7. Bueno, ahí tienen ustedes al diputado federal por Baja California, Distrito 07, Isaías Bertín, el día de ayer en su visita, donde estuvo presente en el segundo informe de gobierno por parte del presidente Armando Ayala. Gracias. Buenas tardes, Marta Pérez, un saludote para ti, Marta. Quiero yo comentar, ahorita que pasé esto con relación a esta escuela preparatoria que se encuentra en Los Encinos y que incluso en una zona del cañón de Doña Petra, ya hay unas fotos por ahí, pues quiero yo agradecerle al director de Seguridad Pública que me está llegando la información que ya hicieron el acercamiento con el director del plantel, ya se está atendiendo la problemática. Muchas gracias a la persona de enlace que se encuentra con el director de Seguridad Pública Municipal. Mi agradecimiento por tomar, sé que este medio lo monitorea la Federación, el Estado y el municipio, y por supuesto Seguridad Pública, que los tenemos de vecinos aquí cerca, y gracias por el mensaje que acabo de recibir. De eso se trata, de que estén atendiendo, que haya, es de inhibir el delito, y yo voy a ir a hacer mi trabajo con respecto a que cuáles son los resultados de estos soldados o Guardia Nacional que se encuentran destacamentados ahí, de qué sirve nada más de hospedaje,
de estar ahí siendo parte del adorno de un fraccionamiento, o si cuáles son los resultados de trabajo. Voy a buscar al responsable de la Guardia Nacional, pues, para que me diga que de antemano sé que todo lo hacen, que tienen que autorizarlo México, y México a Baja California, y Baja California al municipio. Pero al final, usted y yo, que somos ciudadanos y que caminamos o circulamos o nos desarrollamos en una zona de la ciudad y que representa un peligro, y están estas personas dentro de ese fraccionamiento colonia, pues ¿para qué carajos están, no? Entonces vamos a cuestionarlo en ese sentido, y gracias una vez más a Seguridad Pública Municipal, a su director y a la persona de enlace, que tenemos esa comunicación directa con ellos. Gracias. Bueno, el día de hoy pues se va a dar inicio el Festival del Taco. ¿De qué trata esto? Vamos a escuchar a José Pico y sus invitados, quienes van a participar en el Festival del Taco a partir de hoy, mañana y el domingo. Escuchemos. Igual, justamente al ayuntamiento, a nuestro presidente municipal, a nuestro director de Alcoholes, José Ángel León Simanán y equipo, que estuvieron muy atentos con todas las gestiones para que este evento se pueda realizar. Un ayuntamiento comprometido con los eventos sociales y las causas de aquí de la ciudad de Ensenada, ¿no? El evento este, como lo mencionaba, va a tener un horario desde las 9 de la mañana a 12 de la noche. La gente puede llegar en cualquier horario, disfrutar de las bondades gastronómicas y pues obviamente de una buena cerveza, ¿no? Son aproximadamente 60 módulos los que vamos a tener en el evento, de los cuales la gente va a poder conocer cada uno de ellos, ¿no? La idea del festival pues tiene dos fines, que uno es fomentar la participación del sector restaurantero, la promoción turística de la ciudad de Ensenada y pues la participación de cada uno de los emprendedores de aquí de la ciudad de Ensenada. Los costos van a estar accesibles en tema de taquerías, vamos a encontrar tacos de 20 pesos, vamos a encontrar área de artesanía también en este año, vamos a encontrar dulces típicos mexicanos, y comentarles que vamos a tener este año dos templetes musicales. Dentro de estos dos templetes musicales vamos a tener artistas principales, el cual el día de hoy me honra acompañándome un grupo que ahorita va a hacer la presentación, que es Estelar del día viernes, ¿no? Entre ellos pues vamos a tener también a los cadetes de Linares el día sábado a partir de las 6 de la tarde. Mucha gente ha preguntado si va a tener costo venir a ver cadetes de Linares. Comentarles que es gratuito. Vamos a tener una zona VIP y la gente también va a poder acceder a esa área, ¿no? Esto se hace gratuito gracias también al apoyo, insisto, del Ayuntamiento de Ensenada, de Alcoholes, que le tiene también mucho cariño a este evento, ya en su 19 edición aquí en Ensenada, ¿no? Y pues voy a ceder el uso de la voz a nuestro patrocinador oficial comercial de Carnestrías del Norte. Muchas gracias a Pico Producciones en este 19 Festival de Taco y la Cerveza. Comercial de Carnes, como empresa que somos regional, nos encanta participar en este tipo de fiestas, eventos familiares. Agradecemos muchísimo a Pico Producciones que nos invite y con gusto lo hacemos. Como les comentaba, es una fiesta popular a la cual nos unimos con muchísima alegría y lo haremos cuando veces se nos invite. Queremos estar presentes en estas festividades, invitar a toda la ciudadanía. Es un evento familiar de 3 días en el cual van a encontrar productos regionales y pues como todos decimos, México es taco y taco es México y somos parte de México y con gusto participamos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y pues a continuación cederemos la uso de la voz a uno de los artistas estelares del día viernes para que hagan su presentación. Buenos días, nosotros venimos por parte de Quinto Traste. Pues primero que nada agradecerle a Pico Producciones por la invitación y pues esperemos que se den la vuelta. Creo que nosotros estaremos el viernes, me parece. Entonces, para que se den la vuelta, escuchen un poco de música, consuman en el evento, pues para que pasen un rato muy agradable. Hola, hola, soy el bajista y segunda voz de Quinto Traste. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los medios por venir.
estamos muy contentos de participar en este festival y, por supuesto, de comer los ricos tacos y probar las bebidas, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, pues. Y pues también vamos a ceder la voz a uno de los atractivos que va a haber totalmente gratis para la gente y pues ya nos va a comentar nuestro compañero Alejandro porque tuvo muchas mensajes y llamadas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Frank Chávez, representante de 360 High Frequency, que es una atracción que va a estar por primera vez en el Festival de Taco y Cerveza aquí en Ensenada. Tenemos un par de años con esta atracción, que consiste simplemente en el video 360 con una estructura iluminada que podemos adaptar justamente para el taco, para el Festival del Taco. Y pues bueno, la invitación es que vengan todos en familia, se lleven un bonito recuerdo digital para que nos etiqueten y subamos más al festival, tengamos más voz y más presencia en diferentes lugares, ¿no? Entonces, los invitamos a que vengan 6, 7 y 8, va a ser completamente gratuito para que se diviertan y la pasen muy bien. Muchas gracias y concluimos con nuestro compañero, parte del programa festival. ¿Qué tal? Muy buenos días, primero que nada, pues me presento, mi nombre es Alexander, agradezco a los medios por haber estado en esta bonita conferencia y pues hacer la invitación para este gran festival, ¿no? Como lo comentó el compañero Pico, tenemos una variedad de artistas, tenemos lo que son bandas, solistas, también va a haber una batalla por ahí de freestyle, va a haber área infantil, también va a haber pues para toda la familia, ¿no? Que se van a divertir. Pues sí, valiéndome la redundancia, lo que decía Pico, el clima va a ser excelente para pasar un domingo o un sábado familiar. Y pues están invitados todos a este 19 aniversario. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte. Sí, comentarte que vamos a tener más de 40 variedades de tacos, desde como comentaba, vamos a tener de chicharrón, pork belly, asada, longaniza, vamos a tener de cabeza, vamos a tener de guisados, vamos a tener veganos, vamos a tener también canasta, vamos a tener, digo, son bastantes, no lo recuerdo muy bien, pero son más de 40 variedades. Vamos a tener lo que es cervecería comercial, por ahí se lanzó una convocatoria, pero no los compañeros, ¿no? En este evento, pues vamos a tener diferentes cortes por parte de aquí de comercial de carnes frías, y pues si gustas platicarnos un poquito. Sí, el gran grueso de los participantes, obviamente son clientes de nosotros, y nosotros proveemos la mayoría de los cárnicos que usan. Hablando de res, puede ser cortes de arrachera, partes blandas de la res, igual sed. Tenemos los famosos tacos de adobada, que es un taco que a nivel internacional está considerado parte de este embalaje cultural mexicano. Entonces, tenemos toda esa variedad, no sé si va a haber de pescado, ¿sí? También, ¿ok? Pues viene el camarón, también, exacto. Entonces, todo ese menú hermoso de todo. Bueno, ahí está la invitación para que usted, dentro de sus actividades, tiene una opción de salir este fin de semana, puede acudir usted las instalaciones del CEARTE y estar presente en este Festival del Taco. Habrá presentación de artistas, será el día de hoy por la tarde-noche, el día sábado y el domingo, ahí con Pico Producciones. Tengo la línea telefónica desde Mexicali al profesor jubilado José Peñuelas Hermosillo, quien es el presidente de la Caja de Ahorro Asomac. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Saludos desde Ensenada. ¿Qué
tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, a sus órdenes, con todo gusto de participar. Importante el tema que se presentó ante el presidente, él vendrá en noviembre, pero hemos dado cuenta de que la autoridad encargada, responsable, que es la cuestión de la fiscalía, respecto a las anomalías o el mal procedimiento en que hay hacia un solo lado, en lugar de impartir la justicia de manera imparcial, pues aquí hay favoritismo, porque desafortunadamente hay funcionarios anteriores, administraciones actualmente trabajando en la administración de Marina del Pilar, y recuerdo muy bien la entrevista que le realicé al secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides. Recibieron un oficio el día de hoy o ayer, y aquí pues prácticamente se hace a un lado el secretario. ¿Qué me puede comentar? Sí, fíjese que hoy en la mañana me hablaron por teléfono precisamente de parte de él, y acudí ahí al ICEF para recibir un documento que donde según ellos, en la petición que le hicimos al señor presidente en el mes de junio del 2023, él da respuesta, pero vemos una respuesta totalmente sesgada a lo que corresponde a su responsabilidad. Él está rehuyendo con este documento, como lo ha hecho siempre, a lo que él debe contestar de su área, el por qué suspendió los descuentos a la asociación social, por qué teniendo un convenio de colaboración lo suspendieron. Esas son las preguntas que son para él, no el tema que tiene que ver con la fiscalía. O sea que mañana pasado la fiscalía me va a contestar de que la Secretaría de Educación suspendió los descuentos, pero con el tema de ellos. Entonces, ¿qué se trata? ¿De enredar el tema o solucionar el tema? Es correcto. Pues vamos a buscar al secretario de Educación. Lo voy a cuestionar, lo voy a buscar el lunes. Voy a pedirle de tener un enlace telefónico, como lo estoy haciendo con usted. Pero también igual, esperemos que se solucione y que no se la lleven pateando el bote. Mire, el día 29 de marzo del 2023 le solicitamos al juez de control que le solicitara a él como secretario de Educación la información que se requiere para tener una defensa adecuada, una defensa técnica adecuada en una demanda que ejercieron unos compañeros que ya tienen usted conocimiento el 29 de marzo sí. del 2023. Fíjese cuánto tiempo hace. El 20 de abril nos contestan que bueno, el 20 de abril todavía no recibimos ninguna respuesta por parte de él. Le volvimos a solicitar al juez que le hiciera un apercibimiento, cosa que no contestó absolutamente nada. El 4 de mayo del 2023 le volvimos a hacer otro nuevo requerimiento, cosa que no contestó absolutamente nada. El 3 de octubre del 2023 nos contesta, le contesta al juez el señor, el licenciado Jorge Antonio Cervantes García, director de Asuntos Jurídicos del ICEP, va y nos contesta, al juez le contesta que está mal hecha nuestra petición, que debemos de haberle pedido esa información al área administrativa, cuando nosotros se lo hicimos al titular de la secretaría, en todo caso que él dirija las peticiones que él crea pertinentes o a sus funcionarios, para que él tenga esa información y se la entregue al juez. Correcto. O sea, estos señores no quieren jugar el dedo en la boca, piensan que estamos en parvulito. Uh-huh. Yo no soy licenciado, pero reconozco y conozco que este señor lo único que está haciendo es jugando con el juez. Correcto. ¿Qué es lo que está haciendo? Correcto. Pues mire, si le parece, tengo que irme a un corte y el lunes retomar este tema, porque sí voy a buscar al secretario de Educación, lo voy a, así como lo estoy haciendo con usted, le voy a llamar durante el programa que me responda. Espero que tenga la oportunidad de que me responda el secretario de Educación, Gerardo Solís, y que precisamente dentro de su área tiene a las personas que son prácticamente juez y parte en este tema. ¿Le parece bien? Así es, porque aquí en el último texto dice que él ha informado en tiempo y forma a las autoridades judiciales. Es mentira, es mentira, mentira. Es mentira. Miente Gerardo Solís Benavides, miente. Y por otro lado, ¿con qué le va a salir a la gobernadora, el señor secretario? ¿Con qué le va a salir a la maestra Leticia cuando les dio una instrucción muy clara? Atiendan el problema. No pateen el bote, como vulgarmente se dice. Ese señor nada tiene que estar haciendo en educación en todo caso, si no atiende un tema tan sentido
están atrás como para que estén rehuyendo al tema. Es que correcto. Aclaren cuáles son sus intereses, porque el señor primer licenciado que empezaron las demandas contra la Asociación Social, Rosendo Joaquín Cervantes García, que fue el primero que inició esas demandas, hoy es el secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es hermano del director de Asuntos Jurídicos de ICET, Jorge Antunes. ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Qué le están escondiendo a la gobernadora? ¿Qué le están escondiendo al propio secretario, perdón, a la secretaria de Educación y al propio presidente? Es correcto. Así es. Que de aquí en adelante las peticiones ya no las vamos a hacer al juez, las vamos a hacer al presidente para que este señor se pueda ir, pueda contestar. Es correcto. Pues vamos a tomar el tema, vamos a continuar con él, si me lo permite, profesor. Este tema da para más. Estaré en el mes de octubre del 15 al 21 en Ciudad de México y, por lógico, tengo cita con la Secretaría de Educación, ahí en Palacio Nacional, con la Secretaría de Gobernación y el Secretario de Agricultura. Voy a tocar este tema, me lo voy a llevar de que efectivamente el jurídico de aquí, de lo que está sucediendo, lo que usted acaba de externar, pues ahí simplemente le están haciendo al que como que atiendo, pero como pues prácticamente, como bien lo dice, están pateando el bote. Muchas gracias, profesor. Le agradezco mucho su atención y un abrazo para todos su teleauditorio. Muy amable, gracias, profesor José Peñuelas Hermosillo, quien es el presidente de la asociación de esta caja de ahorro ASOMAC. Y pues vamos a seguir insistiendo, pareciera como que en Baja California pues no están escuchando al presidente, quien lo debe escuchar, o si la gobernadora da instrucción, o si el secretario es simplemente el jurídico ahí le dice fírmame aquí, o si con conocimiento de causa el propio Gerardo Solís Benavides está ignorando la instrucción de la titular de la SEP y del propio presidente de la República. Vamos a seguir en este tema. En noviembre seguramente habrá conocimiento, y también cuestiono yo al señor Guadalupe Acuña si pues prácticamente si realmente va a atender o no va a atender como representación del gobierno federal en Baja California. Bueno, vamos a, no sé si ya tenemos a la persona conectada. A ver, pregúntale a ver si ya está lista. ¿Ya está? Ok, adelante, vamos a darle la entrada. ¿Ya está el diputado? Muy buenas tardes, llevamos a cabo ahorita en este momento una videollamada desde el Hotel Lucerna. Se encuentra el diputado local del Congreso de la 24ª Legislatura, Ramón Cota, quien estuve presente en una presentación importante allá en Tecate. Se está llevando a cabo algo aquí que quiero que me platique, diputado. ¿Cómo está? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y saludar también a todo tu auditorio. Pues muy contento porque hoy acabamos de concluir hace unos escasos minutos nuestro primer día de actividades de la 34ª edición del Foro Fronterizo Legislativo. Este es un evento en el cual participan los y las legisladoras de las 10 entidades federativas que colindan tanto del norte de México como el sur de los Estados Unidos. Hablamos de California, Arizona, Nuevo México, Texas y de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, que hoy estamos aquí representados y reunidos en Ensenada, en el bello puerto de Ensenada, en la Perla del Pacífico, para poder platicar en la Cenicienta del Pacífico, para poder platicar sobre los temas de interés para nuestra región, para hablar sobre el tema de migración, para hablar sobre el tema de energía, el tema de seguridad, obviamente, migración, también así como del tema del agua, que es uno de los más importantes que hemos estado analizando el día de hoy, y pues los retos que enfrentamos hacia el futuro. Son temas muy importantes que acaba de mencionar, diputado. También seguramente tiene que ver la seguridad con la inversión. Hay que recordar que en México, después de la pandemia, se está tocando el tema de la relocalización, de la llegada de inversiones, de la llegada de empresas, y tener esa certeza jurídica, ver el tema de la migración, y para que haya inversión se necesita que haya los servicios como lo es el agua. ¿Qué es lo que les dice la contraparte de Estados Unidos? ¿En dónde hay más problema a lo largo de la frontera? Bueno, pues en esta reunión hemos tenido muy buen entendimiento con nuestros compañeros representantes, tanto de legislaturas locales como senadores y
congresistas federales de Estados Unidos que participan en esta edición del Foro Fronterizo Legislativo, y entendemos que los problemas son compartidos. Lo que nos afecta de un lado también afecta del otro. Por ese motivo, tenemos que buscar las soluciones, construir las soluciones en conjunto. Y nos da mucho gusto ver, escuchar la apertura que existe por parte de nuestros colegas para trabajar en una agenda bien específica en temas que nos competen a nosotros como legisladores y en los cuales podemos atacar directamente desde cada una de nuestras legislaturas, y con ello pues procurar que a nuestros representados, a los habitantes de cada uno de los estados de los cuales provenimos, pues les vaya mejor. También con el tráfico de drogas, recientemente acaba de reunirse el secretario de Estado de Estados Unidos con la contraparte mexicana, ayer con la secretaria de Relaciones Exteriores, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, también Anthony Blinken, en este tema que tiene que ver también con el tema de drogas. ¿Cómo siente usted este tema con relación a, más allá del discurso, en acciones a emprender? También hay que recordar que en ocasiones los carteles o el crimen organizado pues tiene armas que provienen de Estados Unidos. ¿Se tocaron esos temas? Sí, es un tema importantísimo que justo está álgido en este momento con la reunión de alto nivel que han sostenido autoridades del lado mexicano con las autoridades de Estados Unidos, que estuvieron en recientes días abordando estos temas, particularmente dos, ¿no? El tema del fentanilo y el tema de la migración, para establecer acciones estratégicas para combatir, pues obviamente, todo lo que engloba en sí el fenómeno del narcotráfico y pues el contexto de movilidad humana que vivimos y que padecemos, no tanto porque sea algo negativo, sino porque está acompañado de retos para nuestra sociedad y de riesgos para las personas que están en este tránsito, porque son víctima de abusos, de violaciones a sus derechos humanos, de pues trasiego realmente, de se exponen a situaciones climáticas pues tremendas, a veces les falta el agua, les falta la comida, les falta un techo, les falta la ropa, y sobre todo pues que dentro de este contexto no solamente estamos hablando de hombres y mujeres, también estamos hablando de niños, estamos hablando de bebés, estamos hablando del futuro de nuestra sociedad que se ve inmerso en este proceso migratorio que en nuestra región pues ha venido desde hace escaso mes, yo creo, acrecentándose de manera importante por el relajamiento, sino el cambio de políticas migratorias que se han venido dando en esta época post-COVID. Pues seguramente este trabajo importante del cual usted estuvo, o está, mejor dicho, en Ensenada, representando a Baja California a través del Congreso en donde usted pertenece, es importante ese tipo de reuniones. El tema es, conclusiones, ¿cuáles serían antes de despedir el programa? Primeramente, el que se tiene que buscar, el cómo ver que la solución a un reto, no a un problema, no es unilateral. O sea, el problema, vamos a decir, la escasez del agua no la va a tener un país, no la va a tener México y tampoco la va a tener Estados Unidos, la van a tener ambos, porque te doy el caso de la aplicación de medidas para poder generar un mejor uso y reutilización de los recursos hidráulicos, del agua, ¿no? ¿Qué caso tiene que Estados Unidos implemente acciones, implemente medidas para poder tener más reservorios, más presas, cuando pues el agua que termina llegando a México, desafortunadamente, el 70% se dedica a la actividad agrícola? Y de ese 70% que se dedica a la actividad agrícola, más del 30% se desperdicia por la falta de mecanismos eficientes para la irrigación. El otro 30%, 20% se destina al uso comercial e industrial, y solamente el 10% es para consumo humano. Estás hablando de que de cada 100 litros que le llegan a México a través del Tratado de Aguas Internacionales que tenemos con los Estados Unidos por el acueducto del Río Colorado, únicamente de cada
100 litros, únicamente 10 son destinados para consumo de la población. Y es parte de los retos que tenemos que construir en conjunto con las autoridades americanas. Otro tema que te puedo mencionar como conclusión es que establecimos que así como se cuenta ya con un master plan para el desarrollo de infraestructura fronteriza, es decir, para el desarrollo de nuevos y próximos cruces fronterizos, como el que se está desarrollando ahorita en Otay 2, ¿no? En la ciudad de Tijuana con San Diego, como lo fue en su momento el CBX, así como en cada una de las demás entidades fronterizas de nuestro país, tenemos que establecer un master plan fronterizo, pero enfocado en la sustentabilidad, particularmente en cuatro ejes: en energía, en agua, en aire y en agricultura. Importante esta reunión de este foro fronterizo, donde participaron tanto legisladores del otro lado de la frontera y de este lado de la frontera de este país llamado México. Diputado Ramón Cota, muchas gracias por esta atención de recibir esta videollamada para informar a nuestro público en el estado de Baja California lo que están haciendo ustedes como diputados. Le agradezco la atención, buen fin de semana, no sin antes solicitarle la oportunidad de poder tener una entrevista de nueva cuenta, ya sea que yo vaya a Mexicali o a Tecate, o ya sea en videollamada. Con todo gusto, Jaime. Un saludo también a todo tu auditorio. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Bueno, con esto llegamos. Importante esto que acabo de escuchar, que acaba de compartir el diputado Ramón Cota, diputado del Congreso Local de la Entidad Federativa Baja California, con relación a esta reunión aquí en Ensenada, y pues que ahora sí de primera mano recién concluyen, y la primera información la está escuchando aquí en CNR Canal 73. Nos vamos a despedir con esta información, buen fin de semana, tiene opciones, cuídense mucho, va a salir, está el Festival del Taco de su amigo José Pico Producciones, y pues por supuesto nos vemos el lunes primeramente Dios de 5 a 6, gracias Santiago. Mandamos cámaras y micrófonos hasta Rosarito con nuestro director Mario Rivera. Mi nombre es Jorge Díaz, pásela bien.